tenemos la vocación de informar. Para estar informados, Ultimátum Noticias. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas noches. Vamos a Ultimátum Noticias. Hay datos interesantes como todos los días. Hoy les seguiremos informando qué es lo que está pasando con la entrega de víveres a las personas que resultaron damnificadas por las inundaciones de la semana pasada. La Marina tuvo que aplicar un plan aéreo para entregar ayuda de víveres a las comunidades de difícil acceso. También le platicaremos que la CIOAC se está quejando de que la Comisión Federal de Electricidad ha triplicado sus cobros en algunas partes de Chiapas. Ha triplicado las cifras en sus recibos de la Comisión Federal de Electricidad. Los muchachos interinos, maestros interinos, llevan ya 3 días haciendo filas, cobrando sus cheques aquí en Tuxtla Gutiérrez. Le actualizaremos también esa información. Hay una denuncia de acoso laboral en el ICATECH también, se lo platicaremos en un instante. Pero, ¿qué les parece si empezamos con pues todo lo que está haciendo el gobierno del estado y el gobierno federal para ayudar a los damnificados por el Frente Frío número 11 y la tormenta tropical ETA, que azotó a pues esta parte de la República Mexicana, la zona sur-sureste, en la semana pasada? Bueno, pues la Secretaría de Marina Armada de México informa que se activó el Plan Marina Fase de Auxilio en el estado de Chiapas con el fin de apoyar a la población civil por las precipitaciones ocasionadas por la depresión tropical ETA y el Frente Frío número 11 la semana pasada. En este contexto, informa que la 14ª zona con sede en Puerto Chiapas desplegó personal, material y equipo para integrar brigadas de apoyo, mismas que se encuentran realizando recorridos continuos para auxiliar a la población en la localidad El Mollejón. También brindar alimentación a pobladores de la citada localidad que se encuentra en la Escuela Primaria Rural José María Morelos y Pavón, habilitada como albergue. Cabe destacar que la fase de auxilio del Plan Marina contempla el conjunto de acciones y mecanismos tendientes a apoyar a la población civil, como ya se ha estado realizando. Se inició con el reparto de despensas desde Tuxtla Gutiérrez hacia el poblado de Ixhuatán, ubicado en la zona alta de Chiapas y de difícil acceso. También está contemplado continuar con los apoyos de entrega de despensas vía aérea en los poblados de Amatán, Chilón, Francisco León, Tapilula, Pantepec y El Bosque. En estos lugares hay zonas incomunicadas vía terrestre por derrumbes de cerros y laderas, así como por desbordamientos de ríos. Bueno, como podemos ver, hay un esfuerzo conjunto del gobierno del estado de Chiapas y el gobierno federal, en este último caso a través de la Secretaría de Marina, para distribuir víveres a personas que se han quedado incomunicadas vía terrestre y en zonas de difícil acceso. Eso es lo más reciente que hay, precisamente como estos lamentables acontecimientos derivados de las intensas lluvias ocasionadas por el Frente Frío número 11 y la tormenta tropical ETA, que por suerte para nosotros ya se alejó de la República Mexicana, pero todavía estamos padeciendo sus estragos, ¿verdad? En otro tema, el fiscal general Jorge Luis Llave Navarca informó que en el marco de la estrategia de recuperación de predios invadidos que inició el 15 de marzo del 2019, a esta fecha se han recuperado casi 40.000 hectáreas de tierras que estaban invadidas, de las cuales 24.000 pertenecen a áreas naturales protegidas. Destacan entre estas últimas el Parque Cañón del Sumidero, el Cerro Brujo, Cerro Meyapac, Villa de Allende y El Triunfo. Se está garantizando con ello el patrimonio ecológico de los chiapanecos, dice
El fiscal Yave Navarca expresó que con el liderazgo del gobernador Rutilio Escandón para coordinar fuerzas federales, estatales y municipales, se ha logrado restituir el Estado de Derecho a través del diseño de estrategias focalizadas en cada una de las regiones de la entidad. Explicó que a la fecha se han recuperado 24.000 hectáreas de áreas naturales protegidas, que representan el 61% del total de esta estrategia que fue emanada de la Mesa Estatal de Seguridad. Destacan los desalojos, le decía yo, en el Parque Cañón del Sumidero, Villa de Allende, Cerro Brujo, Cerro Meyapac y El Triunfo. Bueno, pues son cifras, números en conjunto que se han realizado desde marzo del 2019 hasta esta fecha. Decía yo, suman casi 40.000 hectáreas de terrenos que han sido recuperados de grupos sociales que los tenían invadidos de manera ilegal y han sido restituidos a sus legítimos propietarios. Y vamos a este asunto que es realmente preocupante, a veces hasta frustrante, de cómo la Comisión Federal de Electricidad de repente empieza a realizar cobros indebidos o que pues de manera sorpresiva llegan los recibos de luz a nuestros domicilios ya con una cifra estipulada que la tienen que pagar y si no, pues nos cortan el servicio, ¿verdad? Pero en este caso, allá en la zona costa, Ángel Daniel Morales Vázquez, dirigente municipal de la Central Independiente de Obreros Agrícolas y Campesinos, CIOAC, en Tapachula dio a conocer que este bimestre llegó demasiado caro el recibo del servicio de energía eléctrica en las colonias de ese municipio costeño. Dijo que en algunos casos, en los recibos, los cobros llegaron con el doble o hasta el triple de las cifras que regularmente les llegaban antes, y eso pues les preocupa. Incluso dijo, hay colonias en la zona suroriente de Tapachula donde ya empezó a circular un carrito pidiendo que pasen a pagar el servicio de energía eléctrica y anunciando que van a empezar los cortes si no pagan. Enfatizó que lo preocupante es que la contingencia provocada por el coronavirus ha causado que pues no tengan dinero y las gentes permanecen más en sus casas. Necesitan del servicio de energía eléctrica, no tienen dinero suficiente, ¿verdad? Pues han de tener para las cosas necesarias del hogar, pero pues a veces ya no alcanza para estar pagando ni los recibos de luz que llegan normalmente y mucho menos si las cifras ya llegan duplicadas o triplicadas. Es un pendiente que tiene ahí la Comisión Federal de Electricidad y no es de ahora, ha sido desde siempre, y por más que ha habido protestas, manifestaciones, denuncias, no se ha logrado corregir esa situación. Y cambiamos de tema, vamos a otro. Aquí en Tuxtla Gutiérrez hay denuncias de acoso laboral en el ICATECH. ¿Cuál es el ICATECH? Pues es el Instituto de Capacitación y Vinculación Tecnológica del Estado de Chiapas. Empleados de esta institución, quienes por temor a represalias pidieron no revelar sus nombres, denunciaron acoso laboral en su contra por parte de autoridades de dicho instituto. Señalaron que directivos de esa dependencia a cargo de Fabiola Lisbeth Astudillo Reyes les han pedido firmar su renuncia sin fecha, bajo amenazas de retenerles el pago de sus quincenas y su correspondiente aguinaldo si no firman esa renuncia. Los denunciantes añadieron que esta práctica ha sido recurrente y comentaron que el año pasado varios trabajadores fueron despedidos y tampoco los liquidaron conforme a derecho, tan solo porque se negaron a firmar su renuncia. Quienes estarían violentando los derechos laborales de los trabajadores del ICATECH, bajo las órdenes de Astudillo Reyes, le comentaron a nuestro reportero, figuran Javier Enrique López, jefe de la unidad ejecutiva, Walter Domínguez, director administrativo, María de Lourdes Ocaña, jefa de recursos humanos, y la jefa del área jurídica, Ana Ivette Camacho Prado. Son datos proporcionados por los trabajadores del ICATECH que dicen están siendo acosados para que presionados para que firmen sus renuncias o de lo contrario ya no les van a seguir pagando. Insisto, son denuncias y ahí queda el testimonio.
Vamos ahora otra vez a Tapachula, pero ahora con otro tema. Nuestra compañera Pamela Hernández nos aborda un tema que tiene que ver con pues los riesgos, los peligros, los problemas a los que se enfrentan las personas trans allá en Tapachula. Nuestra reportera ha ubicado datos que indican que ha crecido el índice de homicidios en contra de personas trans allá en Tapachula y todo tipo de agresiones que les hace la gente en contra de estas personas simplemente por su condición sexual. Vamos a ver ese reportaje. Pues es una abusividad de ellos, te voy a decir, porque son de porque andan uniformados. Pues. Aquí me encuentran. En la ciudad de Tapachula ha habido un incremento en el índice de asesinatos de personas trans, así lo denunciaron organismos de defensa de la comunidad LGBTI. Informaron que en contra de ese grupo ha aumentado en el Soconusco hasta un 70% y que de enero a la fecha del presente año han sido registrados alrededor de 6 asesinatos contra trabajadoras sexuales transgénero. Yo doy mi trabajo como mis demás compañeras. Ajá. Ha habido clientes que hasta abusan de uno, así como también los policías. Y no es justo, pues, porque todos tenemos nuestros derechos y necesitamos respeto. Además, que algunos varones contratan sus servicios exclusivamente para pegarles. Y que muchas mujeres de ese gremio se prostituyen porque ninguna empresa los quiere contratar por su condición sexual. ¿Cuál es el principal problema que tienen ustedes como chicas trans aquí en Tapachula? Bueno, antes que nada la homofobia, la discriminación y el soborno. Esto se suma a la severa crisis económica que están padeciendo luego del confinamiento domiciliario derivado de la pandemia, además de que las autoridades policíacas, en vez de protegerlas, las extorsionan y también las maltratan. Las autoridades siempre pasan, pero ellas pasan buscando cómo robar, porque en primer lugar los motorizados ya lo ven a uno platicando con algún cliente, ya lo revisan, le quitan el dinero y ya está ahí nomás. Al respecto, el presidente de Una Mano Amiga en la Lucha contra el SIDA, Rosenberg López Amayoa, argumentó que las autoridades deben tener los protocolos sobre cómo tratar con este sector y, sobre todo, no vulnerar sus derechos y respetar su identidad de género. Desde La Perla del Soconusco, para Diario Ultimátum, Pamela Hernández. Bien, vamos a otro tema. ¿Se acuerdan ustedes de los carteros? Seguramente muchas personas siguen utilizando esos servicios, pero muchas otras tal vez no. Es un servicio que fue muy común, desde luego, a principios del siglo pasado, todo el siglo pasado, tal vez principios de este, pero fue disminuyendo poco a poco el servicio que uno prestaba a este tipo de instituciones que se encargaban de distribuir cartas o correspondencias de las autoridades o de instituciones que pues solicitaban su servicio porque les cobraban para distribuir de manera masiva correspondencia de todo tipo, ¿no? Pero poco a poco fue disminuyendo la solicitud de ese servicio por las nuevas tecnologías, por el servicio de internet y por otro tipo de empresas de mensajería que vinieron e invadieron el mercado. Bueno, el asunto es que mañana es 12 de noviembre y es Día del Cartero. Desde 1922 fue decretada esta fecha como Día del Cartero por el entonces presidente Pascual Ortiz Rubio. Y dicen quienes se dedican a esta actividad todavía que en esta ocasión no van a celebrar esta fecha porque se les ha avisado que deben tratar de no hacerlo por la pandemia del COVID-19, por la crisis sanitaria, ¿verdad? Como una medida de prevención de contagios de COVID-19. El asunto es que movilizan todavía alrededor de 100 toneladas de mensajería al día en todo el estado de Chiapas, reportan los directivos del Servicio Postal Mexicano. Cepomex todavía existe, hay una oficina
en el primer piso de Palacio Federal aquí en Tuxtla Gutiérrez, el que está al lado de Palacio de Gobierno, al lado de la Presidencia Municipal, pues ahí está el Servicio Postal Mexicano. Insisto, era un servicio muy común en fechas pasadas, ahora ya no es tan común, tienen actividades específicas, siguen funcionando, hay muchas personas trabajando ahí. Otro dato relevante es que, pues también por consejo de las autoridades sanitarias, se redujo el personal. Pero ¿qué creen? Pues las mismas condiciones de confinamiento, de que la gente no sale de su casa, aumentó el servicio de mensajería. Entonces aumentó el trabajo en esta dependencia Cepomex, y por el contrario, les decía yo, redujeron el personal, así que se las van ingeniando ahí para poder sacar la chamba que se aumentó en esta ocasión, y por el contrario, disminuyeron el número de personas que están trabajando. Pues mañana es el día del cartero y queríamos nada más compartir ese dato con todos ustedes. A propósito del COVID-19, ya van 6 días consecutivos sin reporte de fallecimientos por COVID-19 en el estado de Chiapas. La Secretaría de Salud informó que se confirmaron 8 casos positivos de COVID-19 en las últimas horas. Hay un acumulado de 6,900 contagios en lo que va de la pandemia. La Secretaría de Salud informó que los casos nuevos se presentaron en Las Margaritas, 2 casos, en Berriozábal, Chanal, San Cristóbal de las Casas, Teopisca, Tuxtla Gutiérrez y Tuzantán, 1 caso en cada uno de estos municipios que mencioné últimamente. Se trata de 4 hombres y 4 mujeres mayores de 30 años de edad, de los cuales la mitad tiene factores de riesgo, ya que 2 de ellos cursan con hipertensión, 1 tiene antecedentes de diabetes y otro presenta inmunosupresión. En cuanto a las defunciones, le decía yo, ya van 6 días consecutivos que no se reportan fallecimientos. Hay hasta este momento, en lo que va de la pandemia, 568 personas fallecidas en todo el estado de Chiapas, y desde el inicio de la pandemia hasta esta fecha, reporta la Secretaría de Salud del Gobierno del Estado. Y vamos al bloque de Rojas. El día de hoy hubo unas imágenes impresionantes que le presentamos oportunamente a través de Ultimatum MX, y es de un autobús de pasajeros que se incendió allá en la carretera Costeras, en la autopista Ocosocuautla-Arriaga. No se reportaron personas lesionadas, pero las imágenes son verdaderamente impresionantes, en donde pues está ardiendo el autobús, están las enormes llamas, con el consecuente riesgo de que podría estallar el tanque de gasolina o de diésel, lo que utilicen, ¿no?, el combustible que utilicen, y al lado estaban pasando los demás vehículos que pues venían por ahí, y afortunadamente no pasó a mayores, no se reportaron personas lesionadas, pero las imágenes fueron impresionantes, y el riesgo también que representaba pasar al lado de ese autobús ardiendo. También se los queríamos compartir. Vamos a asuntos que ocurrieron aquí en Tuxtla Gutiérrez. Fue asaltado un restaurante en la tercera norte y décima poniente de la capital chiapaneca. Vamos a escuchar lo que nos platica nuestro compañero Edbert Mayorga. A las afueras de este restaurante de nombre La Presidenta, el cual fue atracado por sujetos desconocidos. Hasta el momento se desconoce en cuántos sujetos fueron. Sin embargo, lograron sacar del establecimiento varias pantallas, además de otras pertenencias de dicho inmueble. Ya se encuentran en este momento los elementos de la policía municipal y estatal motorizada, los cuales están realizando, están tomando conocimiento, realizando algunas entrevistas con personal de dicho lugar. Bien, ya para terminar, también hubo un accidente automovilístico aquí en el Libramiento Norte y calle central de la misma capital chiapaneca, Tuxtla Gutiérrez. Vamos con los datos de nuestro compañero Edbert Mayorga. Este vehículo que vemos en pantalla, pues sufrió un accidente dejando a 2 personas lesionadas, los cuales ya están siendo valorados en este momento por los paramédicos de Protección Civil Municipal, ya que indican que no es necesario el traslado a un hospital,
debido a que sus lesiones no comprometen su estado de salud. Bien, pues nuestro agradecimiento siempre a todas las personas que nos hacen favor de escucharnos y vernos a esta hora de la noche en Ultimátum Noticias. Adolfo Cabrera, muchas gracias. Adolfo, Víctor Laguna, Eduardo Gutiérrez, Federico Pérez, Carolina Gómez Hinojosa, Abel González, muchísimas gracias por estar atentos a este programa. Humberto de la Cruz también en los mensajes que mandamos vía WhatsApp, Gabriel del Barco, Débora Iturbe, el Chato Guzmán desde Cintalapa, muchísimas gracias. Armando Chacón, muchas gracias por sus comentarios. Pascual Cruz Galdames y todas las personas, Maribel Hernández Zamudio, Adriana, Mario Delgado y todos los demás que nos hacen favor de responder a nuestros enlaces que les compartimos vía WhatsApp y vía internet, vía redes sociales también. Muchísimas gracias, por hoy es todo. Hasta mañana. Tenemos la vocación de informar. Para estar informados, Ultimátum Noticias.